Y allí estaba Juan Pérez, un anciano de casi 70 años. Había salido de la casa de su nuera hijo, se subió en el automóvil, donde lo llevarían a lo que él pensaba sería un asilo para pasar los últimos años de su vida. De alguna manera estaba feliz, ya que no sería una molestia y una carga para su familia. Pero al llegar a su destino final, lejos de la ciudad, al ver dónde lo llevaron, se derrumbó al saber lo que le estaba esperando. La historia que verás a continuación trata sobre un hecho real de cómo algunos hijos pueden tratar a sus padres. Por esa razón te invito a quedarte conmigo hasta el final de este video. Juan ya empezaba a olvidar muchas cosas de su vida. Asimismo sentía dolores en su cuerpo. El anciano era consciente de todos sus achaques y por eso ahora tenía un gran anhelo, irse a un asilo. Él no quería ser una carga para su hijo y nuera. Se sentía mal al saber que ahora dependía de otros. De hecho, aquella pareja tenía un hijo que estaba en la capital estudiando con ayuda del gobierno y ya no tenía responsabilidad alguna más que la de cuidar al anciano. Sin embargo, claramente para Juan, eso era lo que menos quería. Además, parecían evitarlo, pues desde que llegó a vivir con ellos, sintió que no querían pasar el tiempo con él. Cada vez llegaban tarde a casa y solo se iban a dormir, ya ni hablaban. Al principio comían juntos en la mesa y ahora ya ni había tiempo para eso. Ellos se excusaban diciendo que era por el trabajo. Asimismo, contrataron a una mujer para que le lleve el almuerzo y la cena. También ayudaba si él necesitaba algo, pero luego se iba dejando al viejo Juan completamente solo. Asimismo, el anciano se sentía mal porque estaba ocupando la habitación del nieto, y debido a eso, el joven no tenía dónde llegar. Pero no toda la vida Juan vivió con su nuera hijo. Él tenía su propio hogar, donde estuvo toda su vida. Sus padres murieron cuando él era joven, dejándole esa casa. No tenía tanta suerte en el amor, pero un día conoció a la mujer de sus sueños y vivió allí con su amada esposa. De hecho, la conoció cuando ella más necesitaba a alguien. Era mucho más joven que él y había escapado de una relación tormentosa. Sí, huyó con un bebé en brazos. Juan la encontró en la calle y la ayudó desinteresadamente. Le dio cobijo. Tiempo después, él se enamoró de ella. Por supuesto, su amor era correspondido. Años después se casaron, pero la pareja nunca pudo tener hijos propios. En esos tiempos era caro y difícil encontrar a médicos para que ayuden a cumplir el sueño de tener un bebé propio. Pero Juan no tuvo problemas. Él aceptó al niño como suyo e incluso le dio su apellido. Y siempre dio todo de sí para que no le falte nada a su familia. Para ser sinceros, fue un padre y esposo cariñoso. Pero desde que murió Elena, las cosas cambiaron. Se hundía en la tristeza. Sin embargo, poco a poco olvidaba las cosas. Tal vez era bueno para no sufrir tanto. Ahora sin su esposa, vivía solo en una casa grande. Su hijo y nuera y nieto llegaban a visitarlo seguidamente. Pero todo cambiaría. Un día, cuando anocheció, Juan encendió una vela porque la electricidad se había ido. Sin querer, se quedó dormido en el sofá. Estaba cansado, ya que durante el día se dedicó a cosechar algunas papas que crecieron en su huerto con la ayuda de su querido caballo. Toda su casa de madera se estaba calcinando rápidamente. Juan, debido a la inhalación del humo, se había desmayado. Por suerte, lograron sacarlo a tiempo de la vivienda, que estaba completamente en llamas. Algunos vecinos hicieron todo lo posible por apagar el fuego. Lamentablemente, los bomberos llegaron cuando todo estaba destruido. Aquellos recuerdos, fotos y cosas de su querida Elena, cosas que habían hecho juntos, se había convertido en cenizas. Hora después llegaron sus familiares asustados por la situación. Encontraron a Juan en el hospital. Había caído en un coma profundo. Según los médicos, el humo había llegado a su cerebro. Asimismo, sufrió una fuerte intoxicación. Después de 24 días y con malos pronósticos encima, Juan pudo despertar, pero no era consciente del todo, y con el paso del tiempo lo llevaron a casa de su hijo para recuperarse por completo. No obstante, al saber lo que pasó con su hogar y al saber lo que pasó con su caballo, quien había desaparecido, este le reclamó: «¿Por qué me dejaste vivir? Ya no quiero estar aquí, hijo. Debieron dejarme ir». Sí, llorando le dijo que no fue necesario pagar el hospital y que debieron dejarlo morir. Esa fue la razón por la que ahora Juan se fue a vivir con ellos, ya que no había otro lugar donde dejarlo. Aunque claro,
Él decía que sería mejor haberlo dejado allí en el incendio con su hogar, con sus recuerdos, ya que la vida no era vida. Después de llegar a la casa de su nuera hijo, Juan se dio cuenta de que cada vez ellos pasaban menos tiempo con él. El hombre mayor en un principio no entendía por qué, y debido a la ausencia, contrataron a una vecina para que le lleve las comidas del día y para lo que necesitase. Después de unos días, aquella señora, mientras le entregaba la comida, le comentó algunas cosas a Juan. Hoy en la mañana me dijeron que cualquier momento me avisarán para ya no venir. No me dijeron el por qué, pero creo que buscan deshacerse de ti. Así son la mayoría de los hijos en el día de hoy. Cuando llegamos a una cierta edad, ya no nos necesitan. De repente ya ni quieren pasar tiempo con nosotros, porque somos una carga y una molestia. Prácticamente nos expulsan de la casa. Qué triste. Bueno, vecino, solo espero que te lleven a un buen lugar y hagas buenos amigos, porque dudo que te vayan a visitar. No te preocupes, Gloria. Siempre les he dicho que era mejor no traerme a su casa. Voy a pedirles que me lleven a un asilo. Yo no soy carga de nadie, dijo Juan agachando la mirada. Y así el anciano entendió finalmente el por qué su hijo y nuera no pasaban tanto tiempo con él. Comprendió que era una molestia en su casa. El tiempo pasó. El hijo y la nuera incluso una vez no llegaron a dormir en una noche. Lo más triste de todo es que ese día era el cumpleaños de Juan, y aunque por la mañana recibió el saludo de la pareja, esperaba pasar más tiempo con ellos. Ya ni los fines de semana estaban en casa. Unos días después, el hijo llegó del trabajo junto a su esposa, y encontraron a Juan con un puñado de pastillas. Afortunadamente llegaron a tiempo para evitar una tragedia. Ya no quiero vivir, ya no quiero ser una carga. No quieren ni siquiera pasar tiempo conmigo. Soy solo una molestia. Mejor llévenme al asilo. Por favor, hijo. No soy feliz aquí, en estas cuatro paredes. Ya no quiero vivir. No seas malo. Déjame ir. Ya hiciste mucho por mí. ¿Por qué no vendes mi terreno? Y con lo ganado sin duda podríamos pagar el asilo, si no tienes el dinero suficiente. Papá, no es momento de hablar de esto. Mejor ve a descansar. Hoy tuve un día muy agotador y no quisiera hablar sobre el tema. Si no quieres llevarme al asilo, entonces yo mismo me iré a hablar con el director de algún hogar de ancianos. Aún estoy fuerte. Aquel día el hijo se fue a dormir, dejando a su padre hablar solo. Finalmente pasaron más meses y aún el anciano no era llevado al asilo. Él estaba realmente obsesionado para que lo llevaran. No quería sentirse miserable y molestoso, pero un día el hijo le trajo algunos documentos. El anciano preguntó, ¿y esto qué es, papá? Es para vender el terreno, y con el dinero haré un acuerdo con el asilo de ancianos. En unos días más, seguramente podrás ir. El lugar es amplio y tiene un gran jardín, y te sentirás como en casa. El anciano se sintió aliviado y firmó alegremente, sin leer lo que decía dicho documento. Un día, al ver que aún no lo llevaban al asilo, el padre preguntó, ¿ya vendiste el terreno? ¿Cuándo me vas a llevar al asilo? Y al ver que su hijo no respondía, insistió, papá, aún no consigo un comprador, ten más paciencia. El tiempo pasaba y su insistencia se incrementaba aún más. Los días pasaron y el anciano aún no era llevado a alguna parte. Así que un viernes por la noche, cuando el hijo llegó de trabajar, el anciano lo estuvo esperando y le dijo, la próxima semana iré yo mismo a buscar un asilo. Que me den cualquier tipo de cama, ya no importa. ¿Cómo es posible que hasta ahora no me lleves? El abuelo negó con la cabeza y estaba realmente enojado. El hijo intentó bromear. Bueno, entonces tendrás que esperar a que muera algún viejito para que entres en su habitación. Mientras tanto, seguro te harán dormir en el techo. Eso, si es que encuentras algún establecimiento. ¿Pero qué tipo de institución es eso? ¿Hacer mi cola para conseguir una cama en el asilo? Contestó Juan. Bueno, no importa. Buscaré sí o sí un lugar al iniciar la semana. Al día siguiente, el hijo y la nuera salieron por un momento y llegaron con algunas ropas nuevas y cosas de aseo personal, también algunas sábanas y toallas. Entonces Juan pensó que serían para él. A lo mejor eran los artículos necesarios para el ingreso a un asilo. El hombre mayor sintió un gran alivio. No preguntó al respecto. Seguro eso era.
Entonces salió al parque que estaba enfrente del edificio para respirar un poco de aire fresco, diciendo en su mente, por fin ya podré irme. Sin embargo, de repente entristeció cuando recordó lo que una vez la vecina Gloria le dijo. Bueno, ¿qué vas a hacer? A veces para los hijos es difícil entender a sus padres viejos. En ese momento el anciano se dio cuenta de que la vecina tenía razón. Tal vez ahora le resulte más fácil a ellos vivir sin él en casa. El fin de semana por la tarde, el hijo y su nuera llegaron de compras y le dijeron a Juan que recogiera sus cosas. El anciano comentó, ¿acaso ya es hora? Juan se fue a su habitación y comenzó a ordenar todas sus pertenencias en maletas y en mochilas. Trataba de hacerlo lo más rápido posible, pues temía que su hijo se desanime. Es así que salió, cuando de pronto se encontró con la vecina en la calle, quien se dio cuenta de que ya se iba. Juan le dio la noticia de inmediato. En ese momento la vecina Gloria le dijo, «Sí, ya lo sé. Ayer me dijeron que ya no ibas a estar. Te estás yendo a vivir con los ancianos solitarios». El hombre mayor no esperaba esas palabras y asintió. Casi lo hacen ponerse triste, pero pensó en que era lo mejor. Pronto se subió al automóvil. El hijo llegó también con más cosas y se subió con la nuera al lado. Juan miró con nostalgia por última vez el apartamento de su hijo y pronto el motor se encendió. Mientras recorría, el anciano miraba a través de la ventana los paisajes, esperando ver el asilo con cada kilómetro que avanzaban. Pero nada. Mientras tanto recordó aquellos momentos cuando era más joven, el momento en el que se casó, los cumpleaños de su hijo, los momentos junto a su esposa, instantes alegres, y a la misma vez los añoraba. De pronto su corazón se entristeció y derramó algunas lágrimas. El anciano ni siquiera se daba cuenta dónde lo estaban llevando debido a eso, pero de repente se percató que estaban por un camino solitario, sin casas alrededor, lejos de la ciudad. El anciano vio los bosques. Sin embargo, mientras más avanzaban, el viejo Juan parecía ver lugares conocidos, pero pensaba que todo era su imaginación. Luego el auto se estacionó. El hijo abrió la puerta del anciano, quien se había quedado dormido. Lo despertó y lo ayudó a bajarse. El hombre mayor se puso sus lentes para ver mejor. Esperaba ver el asilo. Sin embargo, vio algo que nunca esperó. No lo podía creer, pues en su delante estaba la casa que se incendió, totalmente reconstruida. Todo estaba recién renovado, con ventanas nuevas. Querido papá, espero que sea de tu agrado. Lo hemos hecho lo más rápido posible. Mientras tanto, el anciano había quedado realmente estupefacto y enmudecido. No pensó que algo así pasaría. El hijo agregó, qué pena, aún faltan algunas cosas por hacer, pero ya tienes todo lo necesario. Tienes tu cocina, tu baño, tienes una enorme habitación donde dormir, aire acondicionado y calefacción. Lo único que tendrás que hacer es encargarte de tus huertos, de tus árboles y de las plantas que tanto te gustan. Además, te compramos un generador de electricidad si es que algún día se va la corriente. Ah, por cierto, tengo algo más para ti. Uno de los bomberos encontró este álbum. Al abrirla, Juan vio las fotos de su juventud junto a su esposa. El hombre lloró como un niño. Hacía mucho tiempo que no lloraba tanto. Lloraba de felicidad de que pasará los últimos años de su vida en un lugar amado. El hijo y la nuera abrazaron a Juan para consolarlo, pero eso no fue todo. Un vecino llegó a darle la bienvenida y al lado de él estaba su querido caballo, quien fue encontrado a las afueras del pueblo. Afortunadamente se encontraba sano y salvo. El anciano parecía vivir en un sueño. Verás, tan pronto la casa se quemó, el hijo con ayuda de su nuera y algunos vecinos empezaron a reconstruirla. También modificaron algunas partes del terreno. Debido a eso, le hizo firmar con engaños algunos papeles a su papá para adquirir permisos para la nueva construcción. El anciano siempre pensó que era para la venta de la casa. Además, aquello fue la razón por la que el hijo y la nuera no pasaban mucho tiempo con el anciano en casa, por más que quisieran, pues ellos mismos hicieron algunos arreglos con sus propias manos para ahorrar dinero. También hubo una donación por parte de algunos vecinos. Padre, no queríamos decirte algo al respecto. Queríamos sorprenderte. El anciano lloró de alegría y regañó a la pareja por no decir lo que pasaba, pero estaba agradecido por tal sorpresa. Comenzó a desempacar y a instalarse en su casa reconstruida. Asimismo, su hijo y nuera
Le dijeron que vendrían a verlo todos los fines de semana, como antes. Resultó que nadie quería deshacerse de él, o lo evitaban. Todo lo contrario, lo amaban y querían sorprenderlo, ya que sabían cuánto él anhelaba a su pueblo. Entonces, el anciano se disculpó por pensar mal de su hijo y de su nuera, por pensar en que lo querían botar de su casa. Lo peor era la vecina, quien siempre estaba allí para meter cizaña, para hacerle creer que estaba en lo correcto, de que nadie lo quería, que solo era una carga. Pero todo eso quedó en el olvido cuando contó eso. Ahora estaba impresionado por el gesto de sus hijos. Papá, no hagas caso a esa vecina. Siempre fue una chismosa, pero su comida sí que es deliciosa, ¿verdad? Bueno, no te preocupes, ella solo habla por hablar. Siempre fue así. Sin duda, los malentendidos pueden llevar a una persona al sufrimiento. Los hijos no se sintieron mal y se alegraron al verlo feliz en su querida casa. No hay duda que Juan crió muy bien a su hijo. Un hijo que, si bien es cierto, no era de sangre, pero sí que lo era de corazón. El respeto que se tenían ambos jamás tendría precio. En el día de hoy es cierto que muchas personas envían a sus ancianos a los asilos para que pasen sus últimos días de vida. A veces no tienen el tiempo para mantenerlos y cuidarlos, sobre todo cuando se trabaja y no se tiene a nadie más. Pero también hay de esos hijos que simplemente los envían al asilo para quitarse un peso de encima, o simplemente los abandonan. Sí, lo más triste de todo es abandonar a quien nos dio la vida, o mejor dicho, a quien dio su vida para cuidarnos. Espero que este video te ha servido. De ser así, no dudes en darnos un pulgar arriba, comentar y compartir. Yo soy Gustavo Valés. Muchísimas gracias por visualizarnos. Por cierto, te invito a suscribirte a este canal si es que aún no lo estás, y activar la campanita de notificaciones para recibir lo último que subamos. Hasta la próxima.